amigos, desde el auditorio del Comité Olímpico Ecuatoriano les damos la bienvenida a este nuevo programa de Ecuador Olímpico TV. Soy Maureen Garcerán Neme y los invito a disfrutar de lo mejor del deporte olímpico nacional y mundial. ¡Empecemos! Ecuador de lucha no para de entrenar en su deseo de conseguir medallas en los Juegos Panamericanos de Lima. En el Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento, el equipo encabezado nuevamente por la gran Lisette Ante se pone en la mejor forma física y técnica. ¡Veamos! Las selecciones absoluta y juvenil de lucha se concentraron por 10 días en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR de Durán, preparándose para futuras competencias internacionales. El equipo senior está integrado por los 10 clasificados a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Y ahora vienen estos eventos que les digo. Después de Italia, el equipo mayor va a viajar a Cuba, a una base de entrenamiento internacional en Cuba. Posterior al viaje a Cuba van a participar en dos rankings más en Europa, gracias también a la colaboración del Comité Olímpico también. También está dando su aporte, como siempre, muy positivo. Van a viajar a Turquía y posterior a Bielorrusia. Y de ahí entonces ya participarían en los Juegos Panamericanos. En Italia, 6 luchadores ecuatorianos se medirán en el Ranking Series, evento que además de ser preparatorio para Lima 2019, permite acumular puntos para el Ranking Mundial, rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Entre los deportistas que asistirán está Jacqueline Moyocana. Bueno, me siento muy bien porque estamos aprovechando los entrenamientos con los entrenadores que nos están ayudando mucho a corregir los errores que tuvimos en la competencia, a mejorar para así lograr una medalla en los Juegos Panamericanos. También forma parte del grupo la olímpica Lisette Antes, quien retornó a la lona luego de 2 años y medio de para por una lesión lumbar. Mi idea era clasificar, porque decía, no es que no confíe en mí, pero sabía que tenía 2 años y medio de retirada, sabía que la gente, que los deportistas de otros países, otras luchadoras que venían, que no tuvieron ninguna de esas paras, vienen muy preparándose, vienen teniendo toda su base de entrenamiento, sus competencias. Entonces yo decía, bueno, esa va a ser mi primera competencia internacional. Como siempre doy todo de mí en cada combate, en todo el campeonato. Y dije, vamos a clasificar. De su parte, el equipo juvenil se alista para el Campeonato Panamericano de la categoría a celebrarse en Guatemala. La preparación va muy buena porque estamos preparando para el Panamericano juvenil y estamos corrigiendo también los errores que nos hace falta para ir a la competencia y no cometer y salir muy bien en la competencia. Los luchadores que cuentan con el cupo a Panamericano son Andrés Montaño, Cristian Rivas, Mauricio Sánchez, Guillermo Medina, Jacqueline Moyocana, Luisa Valverde, Lisette Antes, Mayra Antes, Leonela Ayoví y Génesis Reasco. Están dirigidos por el entrenador César Carracedo. De Quito tuvo la visita del programa internacional Golf Management, que se transmite a través de Golf Channel, para realizar un documental de golf ecuatoriano. Conozcamos de qué se trata. El argentino Diego Blecher, conductor de Golf Channel Latinoamérica, estuvo en Ecuador para seguir de cerca la práctica del golf en el país, su crecimiento y logros. Durante 3 días, el comunicador realizó una amplia cobertura en el Arrayanes Country Club de Quito, sede de la tercera gira infantil juvenil 2019. Uno se da cuenta que el golf despierta cada vez más interés aquí en Ecuador y que está en un proceso de crecimiento que da la sensación va a terminar dándole satisfacciones a Francisco Torres y todo su equipo, ¿no? La Federación Ecuatoriana de Golf, que hacen un esfuerzo muy, muy grande. Blecher realizó amplias entrevistas al presidente del COE, Augusto Morán, la secretaria del deporte, Andrea Sotomayor, y el titular de la Federación Ecuatoriana de Golf, Francisco Torres. Asimismo, conversó con varios de los deportistas que practican la disciplina. Muy contento por la visita de la televisión internacional que se dedica a difundir la actividad del golf. Para nosotros es pues muy motivante que vengan a ver el trabajo de la Federación Ecuatoriana de Golf, la dedicación y todo lo que ponen de manifiesto para que nuestros atletas consigan los logros más importantes.
La FEC ha venido trabajando arduamente en el campo de la masificación. Es un tema que se ha trabajado desde hace 4 años todos los días con el equipo de trabajo que hemos formado, tratando de conseguir objetivos, metas, de que el golf sea más conocido en los medios, que se masifique, que haya más noticia, pidiendo ayuda a las autoridades para que nos den acceso a terrenos para hacer campos públicos, que estamos justamente en eso gracias al apoyo del Comité Olímpico y de la Secretaría del Deporte, tratando de que y soñando que el Ecuador crezca, que sea una potencia en Sudamérica de golf y por qué no a nivel mundial, ¿no? A nivel internacional, también la disciplina ha sabido poner el nombre de Ecuador por todo lo alto, con jugadores que destacan en la élite profesional como Daniela Darquea, quien juega para la liga femenina más importante del mundo. Actualmente, Ecuador cuenta con 4 cupos a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Inicialmente mandaríamos 2 jugadores masculinos profesionales, José Andrés Miranda y Juan Moncayo. Y en la rama femenina tenemos entre las postulantes a María Beatriz Arizaga y Solange Gómez, que son amateurs. Es hora de nuestra primera pausa, pero de inmediato retornamos con más información generada por Ecuador Olímpico. Ya volvemos. El agua es algo que nos llena de vida y sin ella no podríamos vivir. Seamos consecuentes con el ambiente y la naturaleza. No ensuciemos nuestros ríos, ni parques, ni mares. Nosotros siempre vamos a querer lo mejor para nuestra naturaleza y nuestro planeta. Soy Esteban Enderica, soy olímpico, soy ambiente. En una nueva entrega del segmento Lima 2019 en Nuestro Reto, donde damos a conocer quiénes son nuestros atletas clasificados a los Juegos Panamericanos. Les presentamos en esta ocasión al Team Ecuador de Levantamiento de Pesas. Es hora de conocer al equipo que cuenta con figuras como Alexandra Escobar, Fernando Salas, entre otros. Mi nombre es Alexandra Escobar Guerrero, soy de la disciplina de levantamiento de pesas. Tengo practicando este deporte como 20 años. Mi nombre es Fernando Salas, soy deportista de levantamiento de pesas. Llevo en levantamiento de pesas alrededor de 17 años. Mi nombre es Tamara Salazar, soy de la disciplina de levantamiento de pesas. Tengo 21 años de edad. Bueno, al principio me gustó este deporte porque no era tan común, digamos, a mí nunca me gustó lo común, lo que hacía todo el mundo. Este deporte casi hacían pocas mujeres, por eso más me gustó. Y después ya poco a poco me fue gustando porque a lo poco tiempo ya entré a la selección de Ecuador y ya me quedé ahí. Todo empezó desde el colegio, el cazatalentos, el profesor de cultura física. Nos probó en levantamiento de pesas y más que todo por el físico, por lo que había muchos muchachos entrenando y me quedé.
Mis inicios fueron a los 12 años de edad. Llevo ya 9 años en el levantamiento de pesas. Mi motivación fue mi hermana, que también fue deportista de atletismo. Después fue deportista igual de levantamiento de pesas. Fue quien me incentivó a seguir este deporte. Bueno, lo que todavía a mí me falta es la medalla olímpica. Esa es la que ando, busco, ya van 4 y no se deja. Ya el año pasado estuvo a punto, 4ta, imagínate. Fue duro, pero bueno, vamos a, dicen que no hay quinto malo, vamos a ver. Si Dios me permite subirme al podio, agradecido y hasta ahí sería mi fin de mi deporte. Bueno, cuando yo empecé las pesas, siempre la meta y el sueño de todo deportista es llegar a una olimpiada, ¿no? Y me lo propuse desde desde infantil que fui, empecé. Dije, yo quiero llegar a unas olimpiadas, y después que competimos aquí a nivel nacional, a nivel internacional, y cuando se dio, ¿no? En 2016 logramos la clasificación para Juegos Olímpicos de Brasil y podíamos decir que se cumplió el sueño. La medalla que me ha marcado fue la medalla del Mundial del 2018, que se realizó en Asgabá, Campeonato Mundial Senior. Esa medalla fue algo muy grande para mí, bueno, lo mejor que he obtenido hasta ahora en este deporte. Siempre he estado primera con la marca que he hecho en esta categoría. Vamos a intentar mantenernos ahí, a hacerlo más. Por eso estamos trabajando bastante con todo el equipo médico para ver si llegamos en buenas condiciones. Para los Juegos Panamericanos, con mi entrenador, tenemos muchas expectativas. Estamos entrenando para subirnos en el podio. Sabemos cuáles son los rivales que tenemos, sabemos a quién tenemos que enfrentarnos y entrenando con constancia y corazón al deporte para llegar a lo que queremos llegar. El más duro que tenemos es el brasileño y de ahí estamos entre la pelea entre el brasileño, el cubano y el americano. La preparación viene ya desde enero, nos estamos preparando muy bien para lo que es los Juegos Panamericanos. El objetivo principal es ir a ubicarse entre las 3 primeras y bueno, la preparación está muy buena. Ecuador, agradecerle por todas esas bendiciones que muchas personas me dan, mucho ánimo. Yo voy por la calle y me dan mucho ánimo. Yo sé que te mandan esas buenas vibras y todo eso te llega, así que agradecerle y yo estoy dispuesta a hacer todo lo posible para dejarlo en alto como siempre lo he venido haciendo. Que no se pierdan las competencias del equipo ecuatoriano porque van a dar sorpresas y vamos a dar el 100% de nosotros para traer esas preseas al Ecuador. Mi mensaje sería para el país que nos estén mirando, ya que vamos a participar 6 mujeres, 6 hombres en los Juegos Panamericanos. Para la juventud, que sigan el deporte, ya que es muy bueno porque se tiene muchas experiencias. Para más información, visite nuestra página www.coe.org.es. Las vías son mi ruta de entrenamiento de casi todos los días, pero lamentablemente la basura que arrojas cuando viajas contamina y puede ocasionarnos accidentes. No arrojes desechos en las calles y ayúdanos a cuidar el medio ambiente, porque yo soy olímpico, soy ambiente. ¿Quieres conocer más de nuestros deportistas? Síguenos en nuestras redes sociales. Ecuador Olímpico. De cara a
a los Juegos Panamericanos de Lima y con el afán de adelantar temas de enorme importancia en cuanto a organización, inscripción numérica y otros, el Comité Olímpico Ecuatoriano mantuvo una pre-reunión de registro de delegaciones con el comité organizador. Veamos de qué se trata. El Comité Olímpico Ecuatoriano mantuvo la reunión pre-DRM rumbo a los 18 Juegos Panamericanos Lima 2019. La cita se realizó vía Skype y contó con la participación del tesorero del COE, Miguel Nasser, y los miembros del Departamento Técnico Metodológico y de la Comisión Médica. También compartió un momento el presidente Augusto Morán. Desde Perú, representantes del Comité Organizador de Lima 2019 actualizaron la información de Ecuador y resolvieron sus dudas en cuanto a temas logísticos y deportivos. Para adelantar lo que vamos a hacer en la DRM ya en Juegos. Entonces, aquí vamos a actualizar y vamos a notificar la inscripción numérica, cuántos deportistas aproximadamente vamos a llevar a los Juegos. También la inscripción por pruebas, o sea, qué pruebas van a hacer cada deportista. El equipo de apoyo que enviará el COE a los Juegos es priorizado en base a los requerimientos de los deportistas. Se prioriza de que los oficiales que vayan realmente van a trabajar con la delegación. O sea, no estamos llevando a personal por llevar, sino que realmente estamos direccionando a que sea una ayuda a nuestros deportistas. Ecuador pasó de 166 clasificados a 165, luego de que el Comité Ejecutivo de Pan Am Sports tome la decisión de excluir al skateboarding del programa deportivo de los Juegos Panamericanos. Ecuador tenía un cupo alcanzado por Napoleón Mata. Lastimosamente nos llegó un comunicado de Pan Am Sports notificándonos de que el skateboarding ya no iba a ir en los Juegos. Sin embargo, el país superará la cifra de clasificados de Toronto 2015, donde se inscribieron 167 deportistas. Hasta ahora, aún de deportistas por clasificar, hasta 185. Pero, viendo las probabilidades, estaremos llegando a los 175 deportistas. La reunión DRM en la que se oficializará la cifra de la delegación del Team Ecuador está prevista para el 18 de julio en Lima. El Team Ecuador de canotaje ultima detalles para definir la nómina oficial que estará en Lima 2019. César Becesare es una de las cartas bravas que buscará subirse al podio. Este el informe. El kayakista César de Cesare cuenta con un equipo multidisciplinario de apoyo para su preparación rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2019, todo gracias al auspicio del Comité Olímpico Ecuatoriano. Obviamente agradezco al Comité Olímpico por el apoyo incondicional, con el equipo que es con el psicólogo, con el nutricionista, con los doctores. Eso es algo que toda la vida deberíamos tenerlo, más que nada la vida por lo menos de deportista, ¿no? Es un equipo donde, para la larga o a la corta es lo que te va a traer resultados, esa contención, digamos, de los distintos profesionales. Así que muy agradecido con eso y sí, eso va a ser la diferencia, por lo menos en algunas cosas va a ser la diferencia. De Cesare, campeón panamericano 2018 en K1 200, recibe la asistencia del nutricionista Roberto Vázquez y del psicólogo Rodrigo Valdenegro, quienes lo acompañan en sus entrenamientos diarios durante 3 meses hasta su participación en Lima 2019. La idea es de que el nutricionista esté pendiente al 100% con el deportista, controlando diariamente su hidratación, su peso, su suplementación, la dosificación que necesita cada deportista. Eso hace que de alguna manera manejarse con un equipo interdisciplinario, como un psicólogo, un nutricionista, el deportista se sienta respaldado, ¿no? La asistencia se lleva a cabo durante la preparación de César y ante la presencia de su entrenador Sebastián de Cesare. Es que esa es la puerta que se abrió gracias al COE, puertas que por otro lado se cerraron y el COE las abrió para poder darnos esto, que era fundamental, un pedido fundamental mío específicamente desde el año pasado, ya desde antes de Canadá, desde antes de ese gran resultado, yo lo veía necesario. Canotaje cuenta con 7 cupos para los Juegos Panamericanos Lima 2019, de los cuales 1 corresponde a canoa y 6 a kayak.
Vamos a participar en K1 y K2 1000 metros, K1 200 metros, esos en hombres, y en mujeres en K1 500 y K1 200 y K2 500. Todavía nos falta definir en los 1000 metros quién va a participar. Por ahora los seguros son César de Césare, Stephanie Perdomo, Maole Angulo, Tami Ríos y Ernesto Rojas. Y María Belén, perdón, María Belén también. Es hora de hacer nuestra última pausa, pero enseguida volvemos con más de Ecuador Olímpico. Antes de todo, quiero agradecer a Salwa Clothing por la ropa y a MM Asesoría por el maquillaje y el peinado. ¡Ya regresamos! No puede estar pasando. Ayúdanos a combatir la contaminación, así tendremos más vida, más deporte. Porque soy olímpica, soy ambiente. ¿Quieres conocer más de nuestros deportistas? Síguenos en nuestras redes sociales. Ecuador Olímpico. A 2 meses para que se inauguren los Juegos Panamericanos 2019, el Departamento Médico del Comité Olímpico Ecuatoriano, dirigido por el doctor Pablo Sarmiento, también planifica sus labores para atender al Team Ecuador en Lima. El doctor Pablo Sarmiento, médico deportólogo del Comité Olímpico Ecuatoriano, participó del 27º Congreso Panamericano de Medicina del Deporte, el cual capacitó a 600 profesionales de salud, quienes serán parte de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Fue un congreso dirigido directamente a actualizaciones médicas. No hubo ninguna explicación sobre lo que vamos a tener en las villas o cómo vamos a tener la cobertura médica durante los juegos. Ese es una nueva reunión que la vamos a tener justo 1 o 2 días antes de que comencemos los juegos, donde nos van a indicar dónde van a estar, dónde trasladar a los deportistas lesionados, con qué ambulancia contamos en villa y todas las funciones, ¿no? La cita se desarrolló en Lima, Perú, y trató temas concernientes a la actualización de conocimientos en cuanto a lesiones, hidratación, abuso de suplementos nutricionales y doping. Fue completo, ¿no? Nos dirigimos primero a las prevenciones de lesiones, al tratamiento de lesiones, al tratamiento nutricional de los deportistas, ¿no? Basamos bastante la ética médica, ¿no? Basamos también en la cobertura de que el deportista hay que verlo como ser humano, no como cosa, no como medalla. El COE ha venido preparando un equipo médico de primer nivel para asistir a los deportistas durante los Panamericanos. El grupo estará integrado por 3 médicos y 4 fisioterapeutas. Ya hemos conformado un equipo de trabajo donde nos cubrimos las espaldas totalmente y trabajamos a full y con unos profesionales de calidad A, triple A.
La entidad además ha destinado un presupuesto para la adquisición de medicinas que se llevarán a Lima para los deportistas durante el certamen. Tenemos un presupuesto que ya nos lo han nombrado, nos han dicho, ya tenemos programados los medicamentos que necesitamos para competencia. Vamos a cubrir con los medicamentos que todavía tenemos acá y esperamos tener una megadosis de vitamina antes de irnos a los juegos, por lo menos para una dosis para cada deportista. La reunión en la que se darán mayores detalles sobre la logística y la asistencia médica para los atletas tanto en la Villa Panamericana como durante las competencias se realizará en julio en Lima antes de la inauguración. A continuación, todo el acontecer deportivo nacional y mundial en nuestra miscelánea olímpica. La ecuatoriana Miriam Núñez se colgó la medalla de oro de la Copa América de Ciclismo de Montaña que se desarrolló en el Morro Solar de Chorrillos, Perú, sede de la prueba en los Juegos Panamericanos Lima 2019. La tricolor se hizo del primer puesto con un crono de 1 hora 31 minutos y 49 segundos. El segundo lugar correspondió a su compatriota Miquela Molina. En varones, el azuayo William Tobay logró la presea de bronce. La prueba categoría C2 entregó puntos rumbo a la clasificación a Juegos Olímpicos Tokio 2020. Medalla de plata y dos de bronce obtuvo la delegación ecuatoriana de boxeo en el torneo internacional Boxing Elite en Castellón de la Plana, España. El manabita Luis Delgado alcanzó la presea de plata en la categoría 49 kilos, luego de perder en la final frente al español Martín Molina Salvador por fallo dividido 3-2. Las medallas de bronce llegaron por medio de Miguel Ferrín en los 64 kilos y Julio Castillo en 91 kilogramos. El bicicrossista Alfredo Campos se subió al podio de la Copa Mundo de BMX Supercross en Papendal, Holanda, correspondiente al Round 3 del Circuito Mundial de la UCI. Durante el primer día de competencia, Campos avanzó hasta la final y terminó en el segundo puesto, adjudicándose 130 puntos para el ranking mundial rumbo a Tokio 2020. Al día siguiente, en el cuarto round, el azuayo se situó en el puesto 17, alcanzando 40 unidades más. El equipo ecuatoriano de tiro alcanzó medallas en el International Shooting Competition of Hanover. Diana Durango logró la presea de plata en la prueba de 25 metros pistola. De su parte, Marina Pérez y Yauntun Cueva levantaron también plata en los 10 metros pistola de aire mixtos. En la competencia individual femenina de pistola de aire, Pérez quedó muy cerca de la medalla y se situó en el cuarto lugar, seguida de su compatriota Diana Durango. La posta femenina 4x100 de Ecuador logró su mejor tiempo de la temporada en el Mundial de Relevos en Yokohama, Japón. El equipo conformado por Marina Poroso, Anaí Suárez, Marisol Andazuri y Ángela Tenorio cumplió la prueba con un crono de 44.74 segundos, ubicándose en el puesto 16 de la tabla general y quinto a nivel continental. Su participación fue muy gratificante porque el país busca el cupo invitacional que otorga la Asociación Panamericana de Atletismo a los 12 mejores equipos del continente a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Las damas también participaron en los relevos 4x200, donde impusieron récord nacional, al igual que el equipo masculino integrado por Carlos Perlaza, John Valencia, Alex Quiñones y David Cetre. Nuestra despedida, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Será hasta la próxima semana en un nuevo programa que llega a ustedes gracias al auspicio del Hotel Sonesta, Marathon Sports y Ceres, Laboratorios Farmacéuticos. Muchas gracias.